Bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. De acuerdo a las más recientes estadísticas de la Universidad de Puerto Rico, se registró un aumento en la cantidad de estudiantes de escuela pública que solicitaron y fueron admitidos en dicha institución. Así lo informó hoy el gobernador Alejandro García Padilla, quien adjudicó el incremento a la administración gratuita del College Board en la isla. Este año, cerca de 26.000 estudiantes de duodécimo grado de unas 196 escuelas públicas superiores se preparan para tomar la prueba de evaluación y admisión universitaria. De acuerdo con las estadísticas oficiales, este año la UPR admitió a más de 13.000 estudiantes, de los cuales más del 55% se graduaron de escuela pública. Esto representa unos 367 jóvenes más que el año anterior. En otros temas, con la misión de unir esfuerzos contra el narcotráfico, impulsar la actividad económica y mejorar la educación, altos funcionarios de la República Dominicana y de Puerto Rico realizaron hoy una serie de reuniones para concretar acuerdos que beneficiarán a ambos países. Entre los proyectos más importantes se destaca uno que promueve que el vecino país envíe sus agentes a la Academia de la Policía para tomar cursos que permitan establecer un plan coordinado de intervenciones contra el narcotráfico. Además, se establecerá un fondo de becas conjunto de $500,000, el cual permitirá que estudiantes de la República Dominicana inicien sus estudios universitarios en alguna institución académica en Puerto Rico. A esto se suma el impulso a la creación de empresas de producción entre puertorriqueños y dominicanos para promover el desarrollo económico en la isla. Y así luce Radar Doppler a esta hora. Ahí lo tenemos en pantalla. Pero precisamente, ¿cómo están las condiciones del tiempo? Queremos conocerlas. Vamos a pasar con nuestra meteoróloga Suheily López Belén desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Muchas gracias. Hoy tuvimos una tarde bastante activa en lluvia. Aguaceros se desarrollaron desde el interior hacia la zona suroeste de la isla. Hubo una advertencia de fuertes, advertencia de inundaciones para algunos municipios. Una fuerte tronada se generó en la zona suroeste de la isla, acompañada de rayos y fuertes truenos. Todo esto ha sido producto de humedad asociada a una vaguada en los niveles altos de la atmósfera que persistirá aún el día de mañana. Así que mañana nuevamente vamos a tener una tarde bastante lluviosa en la zona sur de la isla. El viento persiste en dirección este-noreste y ayudará a que esos aguaceros se desarrollen en la zona suroeste de la isla. El viernes posiblemente estaremos recibiendo la llegada de una onda tropical que, aunque está bastante lejos, en pronóstico esperamos que esa humedad se mantenga al sur de la isla y no tenga impacto significativo. La calidad del aire deteriorada, niveles altos de polen y muy altos de esporas de hongos. Tenga cuidado si padece de enfermedades en sus vías respiratorias. Esta noche podrá disfrutar de una lluvia de meteoros que conocemos como las Oriónidas. Esto será desde las 11 de la noche, pero la mayor actividad podrá observarla entre las 2 y 5 de la madrugada. Este tipo de evento se le conoce como Oriónidas, ya que se ven desde la constelación Orión, que la reconocemos por esas tres estrellas alineadas que conocemos como los tres Reyes Magos. Ahora regresamos a nuestros estudios en Atorrey. Gracias, Suheily. Amigos, pasando a notas culturales, entre palabras cantadas, declamadas y escritas, culminó la quinta edición del Festival de la Palabra, la actividad que se llevó a cabo en el Triángulo de las Letras. Como se denominó a sus sedes en el Viejo San Juan, fue dedicada a la poeta nacional Julia de Burgos. Esta fiesta de letras impactó con su programa escolar, estudiantes de escuelas públicas y privadas alrededor de la isla, así como universidades que fueron visitadas por escritores locales e internacionales. Los autores dieron vida a la jornada, que incluyó recitales, presentaciones y venta de libros, debates, charlas magistrales y un variado programa musical. Y solo faltan 25 días para la 22ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Veracruz, México, y que podrán disfrutar por nuestra pantalla. Pero antes, recuerde sintonizar mañana martes Enfoque Noticias 24/7, en el que presentamos Impulso Boricua a la Exportación. Félix Alemán nos brinda un informe de las gestiones que realiza el gobierno para canalizar la exportación de productos locales al estado de la Florida y otros lugares. No olvide que para ver estas y otras noticias solo debe visitar nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Buenas noches.